Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, destacarles tres subvenciones directas por un importe que supera los 6.800.000 euros para orientación, formación e inserción en el mercado laboral de trabajadores en situación de desempleo. Van dirigidas a CECALE, a la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León, que, como saben, es una fundación de Comisiones Obreras, y a la Unión General de Trabajadores de Castilla y León. El importe es algo más de 6.800.000 y el reparto es idéntico para las tres entidades, 2.283.000 euros para cada una de ellas. Y el segundo expediente, de Interior y Justicia, es un paquete de 10 subvenciones directas, el importe de 252.000 euros. Va dirigida a diferentes grupos que colaboran con la Junta en actuaciones de protección ciudadana, tanto en tareas de prevención como en las actuaciones en casos de emergencias, y también a varios ayuntamientos para las ayudas a peregrinos en el Camino de Santiago dentro del contexto de la protección civil. En el dossier tienen las entidades y las cantidades que les corresponden a cada una de ellas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, destacarles un expediente. Se trata de, la mañana de hoy hemos aprobado la actualización y ampliación del Plan del Español para Extranjeros 2005-2009, que lo llevamos hasta el año 2011. Este acuerdo supondrá la incorporación de nuevas líneas de acción, la articulación de herramientas de seguimiento de objetivos, la ampliación del número de centros acreditados por el Instituto Cervantes y el desarrollo global de la plataforma tecnológica, que son, entre otros, algunos de los hitos fundamentales que pretendemos alcanzar en estos dos años que ampliamos el plan. El presupuesto es algo más de 20 millones de euros para estos dos años. En el dossier tiene un resumen completo de las diferentes líneas de actuación y, como saben, el presupuesto para estos dos años, que les decía, 20 millones, se reparte por cuatro consejerías, o en cuatro consejerías, siete millones, para la Consejería de Cultura y Turismo, dos en la Consejería de Economía y Empleo, cinco en la Consejería de Educación y cuatro en la Consejería de Fomento. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, señalarles o destacarles un expediente. Se trata de la aprobación para la firma de un convenio de colaboración en materia de transporte sanitario entre los dos presidentes, el presidente de la Comunidad de, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente Herrera, el presidente de la Comunidad de Castilla y León, que lo que da es respuesta a una de las estipulaciones que aparecían en el convenio marco que firmaron entre los dos presidentes hace más de un año. Va en la línea, lo tiene ahí detallado, del impulso a la cooperación horizontal entre las comunidades autónomas, va en la línea del apoyo decidido a lo que definimos y venimos definiendo en Castilla y León como el autonomismo útil, útil para las personas, mejorar la calidad de vida y la prestación de servicios entre los ciudadanos de las zonas limítrofes, y sobre todo va en la línea de suprimir barreras administrativas, esas barreras administrativas que inconscientemente hemos ido creando las comunidades autónomas a lo largo de estos 30 años de desarrollo del Estado de las Autonomías.